Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la reseña sobre esta colección de libros que me han traído Papá Noel y los Reyes Magos. Así que vamos a comenzar. En este pack, como podéis ver, es tamaño mini, es el típico que de bolsillo, que esto no es bolsillo, no lo puedo llevar, pero se le llama así, tamaño bolsillo. Y bueno, pues va en un pack de 5 libros. Realmente lo que es la historia principal son estos 3 primeros, y luego ya os comentaré un poquito más, van estos 2. Antes de continuar, aclararos que de esta saga han sacado más libros, pero los que podríamos decir que son principales son estos 5, en especial los 3 primeros que os he enseñado. Si no os leéis los siguientes, no pasaría nada, la historia estaría concluida. Pero bueno, en el pack iba los 5. Y bueno, como digo, los demás han salido, pero son más cortitos y siguen una historia. No es como... tiene que ver, pero no tiene que ver. Creo que me he explicado bien. Aproximadamente todos tienen el mismo grosor, aunque sí que es cierto que los dos últimos son un poquito más gruesos. El primero es este, que se titula La Selección. Y bueno, pues le dan nombre a la saga. Y normalmente son todos así, una chica con un vestido y el vestido de un color, cada libro es de un color porque el vestido es de un color. Por detrás se ve de esta manera, tiene así como si fueran cristales, algo así parecido, es que no sé si se aprecia como en esta parte, es como si fueran cristales. Y este primer libro tiene un total de 233 páginas. Este sería el segundo, que se titula La Élite. Y bueno, pues como os he dicho, un vestido en rojo. Este sí que la chica es otra. Cada libro es una chica diferente, no han cogido la misma. A ver, se han inspirado en que tenga el color de pelo más o menos. Que tengan más o menos el color de pelo, pero es otra chica totalmente. O por lo menos yo no le veo parecido. Ahora la misma y no me había dado cuenta. Es que yo creo que se parecen. Yo creo que la misma chica no, la misma modelo no es, pero bueno, eso tampoco es importante, es más bien relevante. Y bueno, la parte de atrás es exactamente igual, pero en rojo. Y tiene un total de 220 páginas. Y el tercero que finaliza esta historia es La Elegida. Este, como podéis ver, es en blanco y plateado. Y en la parte de atrás, pues más de lo mismo. Y tiene un total de 252 páginas. En los siguientes 2 libros, que cuentan otra historia, que va unida, pero como os he dicho, no hace falta leerlas todas si no queréis. Esta es La Heredera, y este es un morado así muy oscuro, azulado, tiene un tono así medio raro, medio extraño. Y en la parte de atrás, pues en vez de esos cristales, es como purpurina. Este tiene 316 páginas. Y por último, La Corona, que este sí que, como veis, es en tonos más morados y por detrás purpurina. Tiene un total de 267 páginas. A ver, esta historia es muy sencilla cuando la estás leyendo de entender, pero es un poco compleja de explicar. La vida está dividida en distintos números, sectores, y la protagonista, América, estaba... no me acuerdo, es que los leí hace tiempo. Estaba, creo que en el sector número 4, máximo serán 5. Recuerdo que era el anterior. Y cuando hay un heredero nuevo, o heredera, se hace como una especie de selección en la que, pues, todas las mujeres o hombres, dependiendo si es heredero o heredera, pueden presentarse, y de ahí eligen a unas 35 personas, las cuales irán al castillo, convivirán con el príncipe o la princesa, y el príncipe o la princesa elegirá a una de esas personas. Básicamente esa es la base. América se presenta y bueno, pues llega a palacio a regañadientes, porque en un principio ella no se quería, bueno, en un principio no se quería presentar. En ningún momento se ha querido presentar. Y bueno, pues llega a palacio y pasan una serie de cosas que van narrándose en estos 3 libros. Y bueno, pues aquí es básicamente lo mismo, no os quiero desvelar mucho porque podía desvelaros de la otra historia algo, pero en el otro era un príncipe el que elegía y aquí es una princesa. Básicamente es eso. Entonces bueno, pues no quiero contaros mucho para no desvelaros.
A lo mejor le pego una pata al nombre de la pobre muchacha, pero bueno, estos libros están escritos por Kiera Cass. Podéis encontrarlos de manera individual, tanto en modo bolsillo como en tamaño normal o PDF. Os pondré por aquí precios y, a ver, yo creo que la mejor opción es comprarte el pack. Yo creo, mi opinión, que no comprarte los individuales. Eso sí, algo que os quiero informar y contar, cuesta muchísimo encontrarlos, es una cosa exageradísima. Aquí pone bestseller, es decir, ya es considerado un bestseller. Estos libros, es sacarlos y venderse, cuesta muchísimo. Yo estos los estuvimos buscando mi hermana y yo, porque fue regalo de mi hermana, por diferentes sitios, diferentes tiendas, y finalmente los encontró y se compraron. O sea, no se esperó nada. Creo que se compraron en septiembre, es decir, hasta Navidad. Entonces, claro, os lo digo para que lo tengáis en cuenta, que bueno, pues si tenéis opción de reservarlo en algún sitio en el momento que lleguen, tenerlo, o si lo tenéis suerte y lo encontráis, sabéis que van a volar. Entonces, bueno, pues tenerlo simplemente en cuenta, que es que es muy difícil encontrarlos, muy muy difícil. Estuvimos mirando opciones de comprarlos individuales, tamaño grande, tamaño pequeño, pero es que es muy complicado, incluso hasta en inglés. O sea, es que es una cosa exagerada. Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y mirar que ha pasado años de su publicación original. Yo esto no sé ni qué edición es, pero tiene que ser una edición súper alta, porque como digo, es que tienen ya años. La traducción fue en el 2012 y esta es una vigésima reimpresión. Esta fue de septiembre del 2021. Por eso que os quiero decir que simplemente tengáis en cuenta que en el momento que estén, si queréis comprarlos o intentar reservarlos de alguna manera o algo, porque es complicado. Bueno, pues solamente me falta contaros cómo conocí esta historia, y es muy simple. Simplemente fue que me salían en redes sociales, me salía de publicidad en redes sociales, me llamó muchísimo la atención, pero entre una cosa y otra no me lo leía, luego, porque yo los tengo en PDF, luego salían otros y al final terminaba leyéndome otros, una cosa me llevaba a otra y nunca me los había, no me los había leído, aunque me moría de ganas, cada vez que veía la portada era como, ay, tengo que leérmelos, pero me volvía a pasar algo. Y nada, pues eso me pasó hasta que conocí a una chica en TikTok, una chica que comenta sobre libros, habla de ellos, da opiniones y demás, y dijo que era uno de sus favoritos, y yo, vale, ha llegado el momento, y fue cuando me los leí, fue este año mismo, y estoy encantada y un poquito incluso obsesionada, podría decir, es decir, que están muy 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 chulos. Engancha desde el primer momento y no se hacen nada cansinos, al revés, es una historia que va muy rápido y se hace agradable de leer.